Trabajamos con el concepto de LCC, Life Cycle Cost, o TCO, Total Cost of Ownership. Lo importante no es el precio de compra de una máquina, sino el coste total que tendrá esta máquina durante su vida útil. Pongamos el ejemplo de un coche. Si un coche nos cuesta 25.000 euros, pero consume 15 litros a los 100 kilómetros, frente a otro que cueste 30.000 euros, pero consuma 4 litros a los 100, ¿cuál compraríamos si fuéramos a realizar muchos kilómetros? Está claro, el que tiene menos consumo. A la larga sale mejor si contamos toda su vida útil. Lo barato sale caro, y hay que pensar claramente en el coste total de una máquina, no solo en su precio de compra. Puede parecer muy barata, pero ser muy cara en realidad si no es eficiente.